En el hogar infantil La Alegría de Leer, en el municipio de Barbosa, Antioquia, niños y niñas del área urbana y rural, algunos en situación de desplazamiento forzado, participan en una práctica pedagógica que se toma alegremente en serio la literatura. Muy buenos días, mi amor, ¿cómo viniste de hermoso, todo peinadito? Había una vez. Había una vez en este hogar infantil un proyecto de lectura que llevaba muchos años sin renovarse. Y de pronto, algo cambió. Con alegría. Nosotros llegamos, encontramos ese proyecto que lo han venido trabajando de una manera diferente. Pero igual estaba ahí, sí, estaba incluso escrito como proyecto de lectura La Alegría de Leer. Y empezamos a construir un proyecto como tal de la institución. Incluso hace 2 años fuimos, digámoslo así, bendecidos por un proyecto del gobierno que se llama Fiesta de la Lectura. Empezamos a enfocarnos en qué, en que nos teníamos que formar. Nos teníamos que formar si queríamos enseñar, si queríamos transmitir todo lo que veíamos que se puede lograr con la lectura. La capacitación permite a las profes poner en práctica estrategias para elegir, leer e interpretar los cuentos adecuados para cada etapa, cada situación, cada circunstancia y cada momento particular y colectivo de la vida de niños y niñas. Ramón no se atrevía a mirar a nadie. Se acurrucó en un rincón y cerró con fuerza sus ojos rosados. Nunca se había sentido tan solo en toda su vida. Había arruinado el paseo y estaba arrepentido. Ramón, el conejo, ha dicho mentiras y a través de su historia leída y dramatizada, se aborda el tema con niños y niñas. Para el nivel de párvulos y de caminadores, se implementan otras maneras de narrar. Se usan historias diferentes e incluso libros de formas y materiales adecuados para niños y niñas en estos niveles. Hasta el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido. Lo sorprendió durmiendo y lo atacó. En este hogar infantil, las historias se cuentan en libros, en obras de títeres, en canciones y, ¿por qué no?, disfrazados para cantar y contar el cuento. Algo están preparando en este momento los niños y las niñas para mostrarnos. Ahora vamos a escuchar un cuento cantado. Vamos a llamar a los niños de la profe Mariela que van a cantar Pinocho. Un aplauso de bienvenida para estos artistas. ¡Muy bien! Las actividades de la práctica se llevan a cabo 3 veces por semana. El primer día socializan saberes previos. El segundo, leen y dramatizan un cuento. Y el tercero, realizan actividades lúdicas de arte y de música relacionadas con el cuento leído y algunas veces, como hoy, hacen presentaciones especiales. ¿Cómo vinculamos a la familia? La vinculamos a través del cuento viajero. Ese cuento viajero es un cuento que nosotros elegimos y que se lo damos a un niño en particular todos los días. Este es el que él se va a llevar y lo va a leer con mamá, con papá. Cuando ya esté en la camita le vas a decir a la mamá que te lo lea y mañana le vas a contar a todos los amigos qué decía ese cuento. Para nosotros tener evidencia de que ese cuento se leyó, de que sí llegó a la casa, que se logró el objetivo, le pedimos a la familia que de una manera como pedagógica o como ellos lo quieran hacer, una foto, un cartel, una carta, una nota, donde nos diga cómo fue la experiencia del cuento viajero. Incluso en algunos de nuestros grupos, en Parvulitos, tenemos una carpeta hermosa que se llama la carpeta viajera. Yo lo quise hacer distinto, yo quise que en ese cuento el protagonista fuera el niño. Entonces, a partir de ahí, le propuse a los padres de familia que hiciéramos cada uno la historia de su propio hijo. Desde que estaba en el vientre, ellos se sienten dichosos cuando lo traen y cuando yo le estoy leyendo al grupo la historia de cada uno, porque se sienten pues, yo soy el protagonista, yo soy el héroe aquí. Una mañana había una hermosa mamá que se llamaba Lice, entonces
estaba haciendo una cesárea. ¿Y por qué le estaban haciendo una cesárea? Porque le estaban revisando a mí. Unas de nuestras niñas son mellizitas. Ellas se llevaron el libro para la casa, ¿sí? El cuento que va a la casa. Y cuando llegaron a la casa, reunieron a la comunidad y ellas dijeron que ellas tenían que contar ese cuento a los amigos, a los vecinos, y nos trajeron evidencias de eso. Entonces, de una u otra forma, también eso va llegando y va tocando las comunidades. Muy bien, este es un exalumno del año pasado. Este es el papá. Los niños y niñas del hogar infantil La Alegría son reconocidos en su comunidad. Les invitan a participar en celebraciones y a la biblioteca municipal a hacer sus presentaciones. A su vez, el hogar ha abierto las puertas de su biblioteca para que niños y niñas de otras instituciones tengan acceso a la lectura. Ya los niños que se llevan sus libros a la casa, ¿cierto? Se los llevan con sus papás. No le gustaba. ¿Y él? ¿Tejón? ¿Y Tejón? ¿Le dio ayuda? A la mamá. Comparten, leen, disfrutan. Hacen historias, incluso tenemos unas experiencias maravillosas. De verdad que vale la pena meterse en este cuento de la lectura. Con esta práctica significativa, niños y niñas disfrutan de la literatura, hablan de libros, los piden para llevar a casa y de esta manera la lectura llega también a sus papás y mamás, incentivando el compartir momentos en familia. La experiencia también ha permitido fortalecer las relaciones de niños y niñas con sus profes y de estas entre sí. Colorín, color, este seco está de chupete. Las mentiras tienden a crecer.